What's going on, guys? That's right. You saw the thumbnail. I actually made national news here in Chile. I'm actually in Chile, the country of Chile. I'm currently in the city of Viña del Mar. Beautiful city. Some reporter from this country saw my last video and she wanted to understand what happened. And she literally sent a camera guy to the city to interview me. So, this is what that video is. I'm doing this video because right now YouTube is trying to hide that video. And so right now I just want to try to promote it more because I think it's a really good, interesting video. And based off of the comments, a lot of you guys have told me that what happened really touched you. So I want to push that message more. So if you haven't seen it, the video will be in the end of this video. I will make sure I link it to the end of this video and it should be in the description. But most definitely, watch the news clip of how they describe what is actually happening in the area of the video I filmed that, all right? And also, guys, before I leave, I also want to promote this city of Viña del Mar. So if you are from this city and want to show me around town, this is your time, all right? You can leave a comment of places you want to go, I should go to, or if you speak English and you want to show me around, I'm here, okay? Hit me up. If you speak English, very important, and we can just go around town and you can show me some cool spots and everything. Everything is going to be on me. If you use your car, I'll pay gas to your car too, right? So just to keep that in mind. Yeah, I just want to see the city. And from your perspective, this is an opportunity for people from Chile to show me around town, okay? Don't let everybody down, okay? This is your opportunity, all right? And I'm looking for people from Chile, all right? Anyways, guys, let me show you the news clip. Let's go. Y ante la inestabilidad climática, las autoridades están recomendando no subir a la cordillera por los imprevistos que se pueden generar en la ruta. De hecho, un conocido youtuber estadounidense quedó atrapado en medio de la nieve. El siguiente registro es parte de lo que le ocurrió en su excursión a la montaña. Back to where the truck is, and so apparently we wait here for. Las cosas no funcionaron como esperaba, fue una situación muy dura. Leon es un youtuber estadounidense que tiene más de 500.000 seguidores y acaba de subir este video a sus redes sociales, que ya tiene miles de visualizaciones. Vino a Chile junto a su polola para conocer los paisajes. Decidieron ir a las termas de Valle de Colina, pero no salió como pensaban. ¡Un momento! No tenemos una rueda. ¿Cómo? ¿Una rueda? En la mitad del camino, la rueda del auto se desprendió. El neumático se desprendió y el conductor dijo que estábamos cerca de las termas. We're close to the hot springs. Dijimos como ok, nos dijo que venía un auto en camino y asumimos que íbamos a estar bien. Como relata en su video, el conductor les indicó que podrían ir caminando a las termas, que estaban cerca, pero no, fueron 2 horas a pie. 2 horas caminando en la nieve fue difícil para mí. Soy un tipo pesado y estaba usando botas regulares. Fue difícil, duro, llegar hasta ahí, pero realmente quería la experiencia de las termas. Y así fue. Feliz se bañó en las termas junto a su polola y disfrutó de este paisaje. Pensó que luego vendría la agencia de turismo a buscarlos, pero esperaron y esperaron y no llegaban. El fotógrafo de la empresa llegó al lugar y les dijo que nadie los podría recoger. Tuvimos que tomar una decisión. Nos quedábamos en las termas, en la casa o no. Y decidimos caminar y encontrarnos con ellos, donde nos dijeron que es donde el auto se había averiado. Caminaron las mismas 2 horas de vuelta, cansados, con frío y esperando. Caminamos 2 horas más y empezamos a ver unas luces lejos. Empezamos a hacer señas y nos hicieron señas de vuelta. Sabíamos que eran personas, no sabíamos quiénes. Pensamos que era la policía, pero terminaron siendo empleados de la agencia de turismo. Llegaron a tiempo. Mi cuerpo se iba a descompensar.
Estábamos con una pareja de brasileros y la mujer se había caído. Sí. ¿Ahora vamos a esperar aquí o qué? Ahí esperaron que llegaran a buscarlos, más de una hora y media, sin comida ni equipamiento para enfrentar las bajas temperaturas. Esto ocurrió hace unos días, pero ahora los caminos están cerrados y recomiendan no subir a zonas precordilleranas para hacer turismo, menos con los sistemas frontales que se aproximan. A ver, la recomendación concreta es no ir a hacer turismo a la cordillera ni hoy, ni el fin de semana que viene otro sistema frontal más. No hay que exponerse, son sistemas frontales en que nieva, estamos expuestos a remociones en masa, por lo tanto es tomar un riesgo innecesario. Incluso para quienes viven en el sector y están acostumbrados a enfrentar este tipo de nevazones, se les ha hecho imposible salir. Ahí están los autos de algunos vecinos. Ayer la máquina llegó 200 metros antes del cruce principal. Dicen estar aislados, aunque Vialidad ya está despejando los caminos. Como les digo, desde la semana pasada sin conectividad, esperando que llegue la máquina a abrirnos el camino principal, que es este. Y eso en grandes rasgos lo que está pasando acá en Baños Morales. En este momento efectivamente hay bloqueo de camino por la nieve, mucha nieve, pero ya los equipos de Vialidad están llegando al cruce de Baños Morales, por lo tanto van a llegar Baños Morales y hacia el lado del volcán, que es donde había algún problema. Ahora hay que ser claro, ellos están con abastecimiento de agua, están con abastecimiento eléctrico, tienen teléfono. Visita que este youtuber difícilmente olvidará. Por eso se llama La Precaución, para decidir cuándo subir a la cordillera en forma segura. Thanks for watching this video. Like I said, it's just the news clip of what happened. And if you haven't seen the full video, here's the video. I put it right now next to, at the end. But I would tell you, to understand the full brunt of the video, you have to watch the whole video in its entirety. Skipping will not give you the right impression of what happened between me and everyone else. I've seen people who are skipping who are leaving the wrong messages saying, oh, I only walked for 30 minutes, 20 minutes. I'm like, where did you see that in the video? Only if you skip. So you have to get along and come along for the ride so you can understand the fullness of the video. Anyways, peace, love, and I see you guys in the next video. Hopefully from here. From here, maybe here. Will I find someone to show me around town? Chile people, Chileano people, come on. You're gonna have, this is your time to show me your place. All right? Don't let me find a Venezuelan dude or a Haitian dude to show me the place. All right? I see a China market right here, China Mall. I'm gonna go to China Mall. Don't let me find a Chinese guy to show me around town and y'all get upset. This is your time, okay? All right, here we go. All right, see you in the next video. Click that video now. Go watch it again anyways. Go watch it. Go see the comments. People are leaving comments about watching it on news. Go watch it. Go. Yo.